nuestro colegio de escribanos de Ciudad de Buenos Aires, va a estar en una jornada, ya un clásico, en Cuidar lo Tuyo. Ya cada vez el ámbito, en cualquier momento, van a un estadio de primera división, ahora van a estar en la Rural haciendo el Cuidar lo Tuyo. La secretaria del Colegio de Escribanos, la doctora Beatriz Álvarez, ha tenido la enorme gentileza, como siempre, de atendernos. Doctora, Ignacio Riverol saluda, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Nacho. Muchas gracias por el llamado. No, gracias por la gentileza de siempre. Nos falta una semanita. Casi te diría que el Cuidar lo Tuyo de primavera-verano, esta vez en la Rural. Sí, súper contento, porque la verdad que la Rural, estarlo ahí era uno de los sueños, es decir, porque todo el mundo conoce cómo llegar a la Rural, es un espacio hermoso. Y eso sobre la entrada de Juncal 4431, allí vamos a estar de 10 a 13, como siempre, recibiéndolos, todo un grupo grande de escribanos para el asesoramiento de cualquier duda que pueda tener la comunidad y también, como siempre, afectando a Protección de Vivienda, bien de familia, como se lo llamaba antes, así que bueno, súper, súper contento. Beatriz, y será un momento, ustedes arrancaron cuando no había crédito hipotecario, cuando las tasas volaban, y nunca aflojaron, siempre recordando que la savia de todo el negocio es justamente el crédito hipotecario, que es el camino virtuoso. Ahora eso volvió, están bajando las tasas, Argentina además perfora el riesgo soberano, hay muy buen clima internacional, en cualquier momento desarmamos esta bomba neutrónica que es el CEPO, con ese contexto yo imagino que debe haber cada vez más interés porque ustedes están contribuyendo mucho justamente a que ese retorno del hipotecario sea un instrumento cada vez más ágil. Sí, bueno, subió, no todo lo que, bueno, uno, claro. con las buenas épocas de 2018, pero tenemos 700 escrituras con crédito hipotecario, que bueno, vinimos años desde 100, no había casi. Así que hoy estamos contentos, previendo que va a ir subiendo, porque como bien decía Nacho, la estabilidad económica, el dólar planchado, todo eso es a favor que la persona se anime a ir a ver una compra y consultar toda la gran cantidad de bancos que hoy ofrecen créditos hipotecarios. Así que bueno, siempre insistiendo con que consultemos al escribano primero, que la casa o la propiedad que vamos a comprar la tiene que escriturar y ver todo la documentación el escribano de el comprador, y después el banco va a poner su escribano y va a verificar también que esté todo bien, pero coexisten esos dos escribanos, eso insistimos con ese concepto, pero sí, evidentemente va subiendo, todo se va dando, porque yo creo que eso, ¿no? Que ayer escuchaba que también la inflación próxima va a ser baja y todo eso me parece confluye para que, digamos, el blanqueo, ahora se tiro una semanita más. 18 mil millones y van programando porque sigue el interés, ¿no? Y además, como me contaban de entidades importantes, la gente no hace uso de la opción de sacar el dinero, lo deja, doctora, lo deja en los bancos. Claro. Porque tal vez está previendo a ver qué voy a hacer con eso y lo dejo porque eso habla de una seguridad claramente en el gobierno. Así que bueno, es también un buen dato. Realmente pensamos que vamos a llegar a fin de año con 50.000 escrituras. Eso es un dato buenísimo. Así que Sí. La verdad que la gente se salió a comprar, así que con crédito, con blanqueo. Y también, bueno, vamos a estar asesorando sobre eso. Hay muchas dudas sobre los créditos hipotecarios, cómo hago, cómo me acerco al banco, qué tengo que
a qué tengo que mirar, qué tengo que prestarle atención. Así que también vamos a estar asesorando sobre ese tema y sobre tantos otros temas, directivas anticipadas. Nos interesa también que vengan los jóvenes que se están por casar ahora con el nuevo código, la designación, la elección de un régimen matrimonial, las convenciones matrimoniales, o sea, hay tanto tema que los vamos a esperar con mucha alegría, como siempre. Y bueno, y después sí, guiarlos para que vayan a un escribano y concreten el trámite. Pero bueno, es también, no me quiero olvidar, es un Cuídalo Tuyo federal, se hace en toda la Argentina, en todas las provincias de la Argentina hay un Cuídalo Tuyo, así que bueno, empezamos nosotros y se nos plegó toda la Argentina, que para nosotros también es un orgullo. Nosotros estamos en la primera edición y siempre imaginamos que eso iba a pasar, porque es un trabajo muy mancomunado con los colegios de escribanos del país, y la verdad que es un honor y un privilegio acompañarlo siempre. Y entonces, próximo el sábado, 7 días vista, en La Rural, nada menos, todo el mundo sabe dónde queda, el Cuídalo Tuyo primavera-verano 2024, ¿desde qué hora y hasta qué hora? Y recordemos, totalmente gratuito, estarán los escribanos. Sí, de 10 a 13, entrando por Juncal y Oro, que no es la entrada de Plaza Italia, pero es la vueltita, Juncal 4431, igual vamos a estar ahí en la entrada tradicional, guiando por si acaso alguien no nos encuentra, y de 10 a 13... Y totalmente gratuito, el asesoramiento y la protección de vivienda. Tenemos una página, cuidalotuyo.org, que ahí está toda la documentación que tienen que traer, título, DNI, y bueno, y vamos a estar este sábado y después hablaremos para contar cómo fue, pero seguro que va a ser un éxito. Doctora, gracias como siempre. En la semana vamos a recordar la cita del sábado. Es muy coqueto, muy lindo el Salón de La Rural. La entrada es muy, 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 muy cómoda, muy funcional. Los escribanos totalmente gratuitos. Cuídalo Tuyo, edición 2024 en La Rural el próximo sábado. Doctora, en la semana hablamos. Gracias por la gentileza. Bueno, un saludo para toda la barra del colegio. Gracias, por siempre estar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. La doctora Beatriz Álvarez, secretaria de nuestro Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que el próximo sábado, de aquí a 7 días, en La Rural, entrando por Juncal y Oro, muy coqueta entrada, muy lindo salón, haciendo una nueva edición de un clásico, gratuito, el Cuidalo Tuyo, edición primavera-verano.